Queridos, muy buenas, yo soy Panzertide. Salió una nueva actualización. En caso no tengan todo lo nuevo, diríjanse a Apple Store, Play Store, para descargar en su dispositivo correspondiente. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle clic aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer, ¿eh? Además, no olvides suscribirte activando la campanita. All about humanity. Vamos a hablar de lo que llegó en esta actualización y claro, lo que ustedes necesariamente necesitan hacer antes de actualizar, ¿eh? En principio, y es algo que siempre digo, es que una de las cosas más importantes es que primero limpien el caché de su dispositivo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque he visto, chicos, que muchos jugadores no consiguen jugar porque ven que el juego está crasheado, que entran a su cuenta y el juego se la pasa cargando. Entonces, chicos, con estos mismos problemas he visto a muchas personas hablando en las redes sociales de Brawl Stars para, de alguna forma, chicos, hallar alguna solución que no tendría que ser tan difícil, ¿verdad? Sin embargo, traigo este video porque ese problema es muy cotidiano, no solo para instalar actualizaciones del juego, sino que una vez instalado, quizás con el tiempo el juego se va haciendo algo lento, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el principal problema debe estar pasando por eso. Entonces, el juego probablemente, chicos, tendrá algunos problemas si ustedes no limpian el caché frecuentemente, ¿correcto? ¿Y por qué digo esto? Porque son demasiados archivos que Supercell Brawl Stars mete, bueno, indirectamente en nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Es mucho material que realmente no están sirviendo de nada a tu dispositivo. O sea, archivos pasados, ¿de acuerdo? E incluso estos mismos pueden provocar que se genere errores en toda aplicación. Pero qué mejor, chicos, que estos archivos se pueden eliminar. Entonces, el primer punto es que ustedes limpien el caché, que es una parte importante para liberar un espacio considerable para que el juego, de cierta forma, pueda respirar, desarrollarse bien en sus dispositivos, ¿eh? Ahora, si tienes un iPhone, probablemente no tengas este tipo de errores porque es un buen móvil y el sistema funciona mejor que otro. Y yo sé que la mayoría que ve mis videos utiliza el dispositivo Android. Y no hay problema, ¿eh? Porque yo también uso ese dispositivo y sé de los problemas al momento de actualizar. Entonces, chicos, lo primero que debes hacer, y siempre lo digo, es libera espacio. Intenta borrar todo lo que no te sirva, como imágenes, videos, videos cortos. Pero entre todos ellos, chicos, obviamente termina ocupando demasiado espacio, ¿eh? Pero lo primero es que vayas a la aplicación de Brawl Stars, te diriges a información de aplicación y luego te vas a datos de memoria o caché del juego, ¿eh? Todo es en la aplicación de Brawl Stars, ¿correcto?
lo ubicas y limpias la memoria caché. Pero ojo, también tenemos que hablar de lo que llegó al juego, de las cosas importantes que tenemos en el juego. El nuevo Brawl Pass se llama Biodomo, donde las skins van acorde a esta temática, como son el caso de Bell Hiedra, Señor Mosca, Rosa Mantis, Sprout Mutante, Doctor Edgar, Meg Escarabajo y Grom Conejito. Sin olvidar mencionar las skins doradas y plateadas. Recordando también, chicos, que para algunos que lograron comprar la skin de Amber de la Vega y no tenía efectos, o sea, básicamente se sentían decepcionados por la compra de esa skin, pues ahora ese skin tendrá efectos visuales, exactamente en los tiros, Además, Surge Paladín Mecha también tendrá efectos. Eso es recontra bueno, chicos, para resaltar el valor de la compra por algunos jugadores, Y las skins exclusivas, chicos, del Brawl Pass y de la Liga Estelar serán archivadas y volverán a la tienda un año después del lanzamiento original. Además, ahí vamos a tener skins exclusivas gratuitas, Por ejemplo, la skin de aniversario, que desde luego no se podrán comprar en el futuro. Además, tendremos mejoras a las reacciones de Dynamite, Bo, Tick, Stu, Jackie, Frank, Griff, Sandy, Colette y Ash. Y algo muy importante, chicos, para todos nosotros es que ahí tendremos dos desafíos, Uno, que es el desafío Lanterna Brawl, que es una reacción y que se dará inicio desde el 2 al 3 de abril. Y el otro desafío es el desafío de Pascua, que también es una reacción y esto iniciará desde el 16 al 17 de abril, Además, chicos, tenemos los dos modos de juego que realmente espero que logren cuajar en el juego y que al menos cargamento se logre quedar, pues para mí es el que más me llama la atención, Y otro punto es que desde hoy, chicos, Asedio ya no está en el juego. Algunos cambios en la rotación de los modos de juegos, Entonces, básicamente es todo eso. Y bueno, gente, espero les haya gustado el video. Comenten cuántos de ustedes ya pudieron actualizar o si aún no pueden por problemas de móvil o quizás estén esperando un mantenimiento, o algo de tiempo para intentarlo otra vez y poder jugar con esta nueva actualización. No olvides dejar tu Panzer like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Nails done.